Bueno, les aseguro que el tema de hoy en este Rincón de las Flores y las Plantas en la mañana y más va a ser muy especial porque hablamos de belleza, de tradición, de devoción. Lo hacemos como siempre con Miriam Pérez, bienvenida, fundadora de la floristería Florada. Siempre digo que es muy interesante que miren ustedes en la página web Florada porque es muy interesante de ver vuestra página y lo que hacéis. Muchas gracias por venir, ¿qué tal la semana? Pues muy bien, tranquilita por el tiempo y esperando a la Semana Santa, pero muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de las flores que van en los pasos, mayoritariamente de toda nuestra Semana Santa, en toda Andalucía. Hay que decir que la última palabra la tienen las hermandades. Siempre, siempre. Que siempre tienen razón, hagan lo que hagan, pero nosotros traemos una muestra de lo que significan, de su historia. A ver, ¿qué nos has preparado aquí? Bueno, como bien has dicho, las hermandades son las que tienen siempre la última palabra, pero es cierto también que ahora mismo contratan los servicios para las flores a floristas expertos, digamos, en el exorno floral de lo que hoy llamamos pasos, ¿no? De las andas profesionales. Y bueno, pues en función un poco de la tradición, algunas hermandades que son más innovadoras, otras, y ante la posibilidad hoy de una cantidad enorme de flores, pues la verdad es que prácticamente se pueden utilizar casi todo. Vamos a hablar un poquito de las más tradicionales, pero... Estábamos mirando, tradicionalmente se ha dicho que la Trianera ha sido, en Sevilla ha sido una hermandad que utilizaba flores muy, muy interesantes, pero nos comentabas también que hay otras hermandades que también se están sumiendo a ese carro de la innovación, ¿no? La Trianera, la Esperanza, sí es cierto que fue en el 60 o en el 62 la primera que puso esquinas de gladiolos y es la única que realmente hoy las conserva. La Macarena las quitó en el 89, me parece. Y bueno, de hecho, sí, fue innovadora, siempre ha sido muy innovadora en ese tipo de... Hoy en día hay muchas hermandades, por ejemplo, como los Panaderos, montada por Luis López Barreto, que realmente han optado por un tipo de flor más... más actual, digamos. Más... Es un mundo. Sí. Y además en el que hay que tener mucha suspicacia, hay que tener mucha delicadeza, porque desde luego, como decimos, las hermandades son las que mandan. Este es un ejemplo, digamos, más clásico. Clásico. Realmente, por ejemplo, siempre identificamos el clavel con la Semana Santa, aunque, digamos, el momento más fuerte del clavel es a partir de los años 80, en el que se considera, había como un exceso de otro tipo de flores, entonces se reivindica el clavel como flor de Semana Santa. Rojo para los pasos de Cristo, blanco para la Virgen. ¿Por qué? Pues el rojo porque significa... digamos, el sacrificio, la sangre derramada, entonces de ahí también un cambio que hubo importante en los lechos que van sobre bajo los Cristos. Morado, en los lirios morados, los montes de lirios morados se utilizan más para el Cristo cuando, o sea, esto se utiliza para Cristos vivos y cautivos. Y cuando es pasión, penitencia, se utiliza más luto, más seriedad. Es decir, que digamos que los colores irían desde el blanco, de la pureza, digamos, de los pasos de palio, de la Virgen. Sí. El rojo para los pasos de Cristos en cautivos o en la cruz. Sí, y ya el morado, digamos, como símbolo de, pues eso, de... Es que también hablamos en una ocasión que el morado también simbolizaba nobleza, aristocracia. Exacto, hablamos de los colores de las flores, efectivamente. Estos son los tres principales colores que hay, pero vemos que traes también otra representación. Por ejemplo, fresias también se utilizan mucho. De hecho, cuando a falta, porque muchas vírgenes llevan también azahar en esta época, es cierto, sí. Pero hay veces que las condiciones climáticas no lo permiten. Yo creo que este año sí, porque estarán ahora mismo ahí en... pero cuando a veces no ha podido ser, como por ejemplo la Virgen del Silencio, que siempre lleva azahar, pues se han sustituido en alguna ocasión por fresia, porque es una flor bastante parecida, aunque lo que tiene el azahar fundamentalmente es el aroma. Y luego los alelíes también se utilizan. Hoy en día quizás lo más clásico y lo más utilizado en general son las rosas, casi que más que los claveles, actualmente, casi más que los claveles. Las rosas Bueno, hay que decir que el paso de Virgen es el primero en llevar flores, o sea, de lo que más antiguo se conoce.
aunque en un principio las hermandades y las cofradías de penitencia no llevaban flores, puesto que se consideraba un momento de luto y cualquier manifestación de color o de no estaba bien vista. No es hasta, digamos, siglo XIX cuando realmente se empieza a utilizar la flor en las andas procesionales. La Semana Santa en Andalucía, que se vive tan intensamente en cada rincón de nuestra tierra, para los que os dedicáis a las flores, es como, digamos, un punto de inflexión. Bueno, sí, yo realmente en eso sí quisiera hacer un punto y aparte, digamos, en el sentido de que los floristas que se dedican al exorno floral de los pasos o tronos en otras provincias son floristas especialistas con una técnica muy depurada, altamente cualificado, bien porque lo han aprendido de generación en generación o bien porque, como he comentado muchas veces, la formación es muy importante y aquí, bueno, en muchos puntos de España, pero en Andalucía, en la Escuela de Arte Floral, se aprende la técnica que dignifica la profesión de florista y de las personas que llevan a cabo la decoración de los pasos. Las flores, como estamos viendo en este rincón que tenemos, significa cada flor una cosa. ¿Se utilizan más flores de Andalucía o de España o se importan también flores de otros lugares para los pasos? Hoy en día de Andalucía no tanto. Hoy en día prácticamente hay una opción de comprar flores en Holanda tan factible, ¿verdad? Que realmente pues podemos traer flores de Holanda, de Sudáfrica, de Latinoamérica, de muchas partes, porque incluso el clavel colombiano, hemos comentado muchas veces, a veces tiene mejor calidad y se utiliza más incluso que el de aquí. Depende un poco también de la temporalidad, de la tradición de cada paso, pero no por fuerza tienen que ser las flores de aquí. Miriam, última cosa, cuando estamos ahora estos días que vamos a pasar pues en nuestras calles viendo nuestros pasos, danos algún secreto para apreciar las flores que estamos viendo, es decir, que nos fijemos en qué nos debemos fijar, en la variedad, en la colocación. Para mí es muy importante. ¿En hoy qué en te día, fijas tú? Yo me fijo muchísimo en la técnica porque antiguamente los fanales, las formas redondeadas que acompañan al palio, iban muy apretadas porque la técnica no permitía otra cosa. Hoy, actualmente, la técnica que tenemos de esponja floral que permite mantener la flor viva y vistosa. Para mí es muy importante la colocación, que la flor tenga su espacio, que se vea abierta, que se vea libre, que esté en un conjunto que armonice y que le dé belleza a las imágenes que forman, o sea, que al fin y al cabo es para lo que están, ¿no? Y bueno, y disfrutarlas y... Bueno, pues es muy interesante. Ya sabemos que cuanto más aprendemos de las flores, más aprendemos a apreciarla, ¿no? Sí, y en este sí. sentido, pues por eso estamos aquí en este rincón. Bueno, pues ya saben ustedes que cuando vean flores rojas será el significado de un Cristo que está sufriendo. Cuando vean blanca, la Virgen de la Pureza. Y cuando vean el color morado, pues ese luto, esa nobleza, esa fin distinción. Aparte de muchas otras cosas, claro, que sí, tienen que fijarse. Esto es un detallito. Miriam Pérez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir, fundadora de Florada. Y bueno, no te he preguntado si la semana que viene vienes, ahora lo hablamos después. Venga, de Semana Santa. Podemos seguir hablando. Hablaremos también de la Semana Santa y de la.